¿Qué significa regresar a clases? Ministra, ¿se acuerda la ilusión con que uno chiquitillo se ponía el día antes de empezar las clases? Mañana empezamos el ciclo lectivo 2023 y sabemos que la ruta de la educación es el camino correcto para que la próxima generación crezca en un país mejor, ministra. Así es, presidente. Vamos a empezar con una serie de cambios. La educación va a estar enfocada a desarrollar las condiciones para que todos los niñas, niños y jóvenes desarrollen tres grandes tipos de competencias. La competencia para la ciudadanía responsable y solidaria, las competencias para la vida y las competencias para el empleo digno. Entonces, ese enfoque que vamos a tener ahora en el currículum, en la infraestructura, en la conectividad, todo tiene ahora un rumbo. Usted llama competencias, son capacidades de tomar las decisiones que a él y a ella le sirven en la vida para ser felices, ser exitosos, no terminar en la cárcel y darle el machetico, las herramientas para que puedan trabajar. Ministra, que yo creo que se nos fue la mano con la disciplina. No con la demasiada disciplina, sino con la falta. ¿Cómo puede llegar alguien a ser un ciudadano responsable y solidario si no tiene disciplina? Hay que trabajar la parte emocional, no solo la parte de conocimiento, ¿verdad? Yo estoy haciendo un llamado a todos los estudiantes para que realmente analicemos el código de conducta. Tenemos que tener una forma de actuación de respeto a los demás, respeto a los compañeros, respeto a los docentes. ¿Qué va a pasar en un futuro? El otro día que usted y yo conversábamos, usted me decía, ¿verdad? En la práctica que tienen ellos con su docente, con su maestro, es la práctica que van a tener para cuando tengan un empleo. Y no va a poder ser que cuando estén grandes y tengan un empleo digan, ay, no voy a llamar a mi papá para que me quite este jefe porque no me funciona. Eso tiene que empezar a funcionar ya este año, porque necesitamos que nos concentremos en la calidad de la enseñanza y que los problemas y esos conflictos que se están dando a los centros educativos no afecten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por eso yo creo que los padres, los encargados, las madres tienen que involucrarse, tienen que entender que el proceso educativo requiere esa disciplina para que todo esto funcione, porque al final del día todas las familias se benefician con tener mejores y mejores hijas e hijos. A mí me gusta de clases entrar, jugar con mis amigos, estudiar y hacer muchas cosas. Me gusta el inglés y también me gusta pintar. Me gusta almorzar y me gusta jugar. Este es el primer ciclo lectivo bajo la ruta de la educación. Vamos para adelante porque estamos resolviendo un problema que a todos nos ha incomodado: el deterioro de nuestra capacidad de educar a nuestra generación futura. Y todos queremos que Costa Rica sea un lugar donde la próxima generación viva mejor. El gobierno de la República tiene el firme propósito que nuestra generación crezca en un país mejor.